En este momento, pues la idea es que se deduzca cuál es la curva de carga y de descarga de la batería en particular que estamos trabajando. En los tutoriales se están trabajando dos baterías, pero se está haciendo fuerte trabajo con la batería de 6 voltios a 1.2 amperios. Marca Energy o hay una batería que está totalmente nueva, que es de otra marca. Normalmente se está trabajando con las baterías de carga, son las marcas Energy. Eh, modelo EY 612 de 6 voltios a 1.2 amperios por hora durante 20 horas. ¿Vale? Para eso, eh, pues eh, con ese tutorial que algunas veces se, se trabajó, que era de cómo hacer una gráfica, trabajamos una gráfica de, que era Y igual a X. En este momento, de acuerdo a ese tutorial, me, me gustaría que lo vayan a observar ese tutorial, ¿cierto? En algún momento les colocaré por ahí en las ediciones que se dirijan primero y vean ese tutorial. Si ya vieron ese tutorial, pues vengan y hagan lo siguiente. En este momento, en ese tutorial decíamos gráfica de y igual a x. Pues ahora, lo que yo quiero es que haga lo siguiente. ¿sí? Vamos a hacer dos gráficas. Una gráfica va a ser del voltaje. Entonces, una gráfica ya no va a ser y, sino va a ser el voltaje. ¿Cierto? Y en ese tutorial decíamos que todo era con x. Pues no. Ahora va a ser voltaje frente a quién? Frente al tiempo. Entonces, en vez de ese X, tenemos que va a ser el tiempo. ¿Vale? Para esta gráfica del nivel de voltaje y corriente con la que está cargando la batería, entonces la primera gráfica que quiero que me hagan es la gráfica del voltaje, ¿listo? Frente al tiempo, ¿vale? Ya hay unos rangos exactos de voltaje frente al tiempo. No sabemos cuál es la ecuación que está saliendo. La ecuación no la sabemos. En ese video, el video de las baterías te están diciendo, en tal determinado tiempo hay tal determinado voltaje. pues aquí abajo me aparece la descripción del video y en la descripción del video está el ejercicio que se propone, ¿vale? todo lo que está dentro de eh, estas líneas dentro de estas líneas dentro de estas líneas es el ejercicio que se propone entonces el rango de tiempo donde me lo está diciendo <coughs> el rango de tiempo está acá comportamiento de carga y descarga de la batería voltaje y contracorriente desde el minuto 736 hasta el 725 ese es el que voy a colocar en mi tablero es en ese rango de tiempo en este rango de tiempo que está desde los 7 minutos 36 segundos hasta los 15 minutos con 25 segundos, van a sacar los rangos de voltaje cada cuánto? Cada 5 segundos. Todo esto va a ser cada 5 segundos. Arranquemos en valores cerrados 740. 739, 740, listo ya había puesto el voltaje, ya estaba cargando la batería a mano derecha es voltaje y a mano izquierda es corriente a mano derecha es voltaje y a mano izquierda es y corriente entonces arranqué a las 7 y 40 ¿qué voltaje le está dando? no, la está grabando, todavía no y ya como a las 7 y 40, 7 y 41 ya le empezó a meter un voltaje, 15 voltios ya estaba conectada la batería 15 voltios, listo, entonces 7 y 40, 15 voltios entonces ya yo ya puedo decir, eh, esta es gráfica, ¿sí? Que ahí, ¿sí? Voy a decir que ese es mi 7 y 40. Acá está 7 y, 40, y no, pero es un poquito antes, antecitos 7 y 40. Ahí ya, allá ahí ya la cambia, ¿sí? Entonces voy a arrancar, que va a ser como el, el minuto tiempo al tiempo 7, 2, 7 minutos 40 segundos. Listo, acá arranco. ¿Qué voltaje me está dando? Entonces no es X. Siguiente. Cinco minutos, cinco segundos más. Entonces, siete, 46, 47, 48, 49, 50 ya. Siguen 15 voltios. 7, 50. ¿Son?

15 voltios. Entonces vamos a hacer esto en un rango de tiempo que va desde los 7 minutos 36 segundos hasta los 15 minutos con 25 segundos. Si son cada 5 segundos que se está haciendo en 160 valores que van a sacar 160 valores de voltaje en todo el rango de tiempo. En todo el rango de tiempo. Para voltaje. En el otro lado también van a hacer otros 160 valores, pero de corriente. ¿Vale? En el de, en el de corriente. Acá van a ser 160 valores para el tiempo. ¿Vale? Entonces ahí, bueno, eh, decíamos que a las 8 seguía con ¿cuánto? Seguía con 15 voltios. Yo acá abajo les estoy ayudando un poquito y les digo: estado inicial de la batería es en el minuto 731 comportamiento de curva de carga y descarga del 736 hasta el 1525, es decir, ese es nuestro rango de tiempo. Entonces, este es el rango de tiempo. Segundo punto, cambia el ritmo de tiempo de carga de la corriente en el 829, pero en voltaje no ha habido nada. O sea que al 829 me está diciendo ahí el profe disminución de voltaje, 829. Todo acá. 829 acabó de variar el voltaje. Mírelo. Todo ahí estaba 15 y 8.29, 29 cambia. Yo podría decir, si voy a hacer 8.29, cojamos ese dato que es importante, téngalo por ahí. 8 minutos con 29 segundos cambió el voltaje. Entonces, si estamos haciendo el rango cada 5 segundos, entonces tenemos acá 8. Después llega quien 8 y 5. Después llega quién. 8 y 10. Después llega 8 y cuarto. Después llega 8 y 20. Después llega ¿cuál? 8 y 25. Y hasta ahí seguía todo a 15 voltios. Hasta ahí seguía todo a 15 voltios. Es que bórreme este. Pues decimos que es 8 y 29. Lo podría llegar como a 8 y 30. Pero eso es un punto crítico. Entonces es bueno dejar ese punto crítico ahí. Como es un punto crítico, cada cinco segundos, pero ese va a ser un, un punto crítico, ¿vale? Entonces, cada cinco segundos les dije que tomaran los tiempos, las lecturas del voltaje de corriente, o cada cinco segundos, nos da un tiempo crítico, unos tiempos críticos. Entonces, para que dice disminución del voltaje a los 8 y 29 segundos. Ese punto crítico no es cada cinco segundos, pero como es un punto crítico, sí es bueno que los dejen. Los puntos críticos, sí es importante evaluarlos. Listo. Entonces, 8 y 29. ¿Qué vamos a hacer? Pues toca graficar eso. Entonces, borremos la gráfica que estábamos trabajando en esa explicación, que era la gráfica sencilla y igual a x, y vamos a empezar a graficar, no sé cuál es la ecuación, pero vamos a empezar a graficar qué nos sale de la curva de carga y descarga de una batería de plomo ácido de 6 voltios a 1.2 amperios. ¿Cuál es esa curva? Entonces me dice que acá en esta coordenada va el tiempo. Entonces el tiempo en vez de 1 va a ser 7 y 40. Acá va a ser 7 y 40. ¿Vale? En vez de 2 va a ser 7 y 45. En vez de 3 va a ser 7 y 50. En vez de 4 va a ser 7 y 55. En vez de 5 va a ser 7 y. 8. Este va a ser 8 y 5. Siguiente 8 y 10. Este va a ser 8 y 10. Siguiente 8 y cuarto. Viene por acá 8 y cuarto. Siguiente 8 y 20. Viene por aquí 8 y 20. Después 8 y 25. Viene por aquí y viene un rango que está fuera de los cada 5 segundos. Pero es un punto crítico. Que el punto crítico es. 8 y 25, sería 8 y 29, una rayita antes, si acá era de 25 acá sería 27.5, esto es 27.5, esto va a ser como con el 29, está por acá, no le meta más cara, carreta, este es el, el 29. Entonces, 8 minutos y 29 segundos vienen aquí. Ya viene 8 minutos y 29 segundos, vale. ¿Y todo con qué voltaje estaba? Sobre 15 voltios. 1 2 3 4, entonces esta esta curva Yo ya no me sé la gráfica de esto, no me sé la gráfica, pero sé que estoy trabajando voltaje y corriente, entonces esto toca subirlo más. Entonces por acá iba 4, hay que subir esta vaina más. Entonces viene 4 5 Uy, ya me torcí. Entonces 5 6 7 y 8 por acá, yo creo que viene por acá. Ta, 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 ta. Estamos haciendo una gráfica. Entonces estamos haciendo una gráfica. Como la gráfica está quedando un poco más grande, entonces la gráfica está quedando un poco más grande, ya no puedo hacer en columnas cada dos el rango, me va a tocar cada uno el rango. Entonces... En el voltaje voy a cambiar de que cada cuadrito era uno. No, ahora cada cuadrito me va a tocar hacerlo de ca, acá eran cada dos cuadritos era una unidad. No, ahora voy a cambiarlo a cada cuadrito va a ser una unidad. Por acá vamos a verificar. Entonces este es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya me cansé. 11, 12, 13, 14, 15, ya me cansé. 16 y 17, ahí están todos. ¿Vale? En voltios. Toda <coughs> esta parte es voltios. Todo esto es voltios. ¿Listo? El rango, de, el rango T, pues lo seguiré dejando sobre cada dos cuadritos. Entonces, 7 y 40, cada 5 segundos lo seguiré dejando en este rango de dos cuadritos. 2, 2, 2, 2, 2, 2. ¿Vale? 2, 2, 2, 2. Pero este les va a crecer más. Cuando les hice los cálculos, ustedes van a tomar cuántos valores en total van a tomar. En total, ¿cuántas, ¿cuántos valores? 160 valores van a tomar en el tiempo. Les va a tocar es usar varias hojas milimetradas. ¿Sí? Como que les va a tocar usar varias hojas milimetradas. Acá viene una hoja milimetrada. Acá van a pegar la otra hoja milimetrada. Acá van a pegar la otra hoja milimetrada. Y acá van a poder pegar la otra milimetrada. A puntas de hojas milimetradas que las peguen así. Después le hacen la videosustanciación y toman la fotico. Y acá, entonces el plano Y, ese casi no cambia. El plano Y va desde dónde hasta dónde? El plano Y va desde. Siempre les va a mantenerse por mucho tope. ¿A cuánto? A 15 voltios. De aquí a aquí van a ver, creo que una hoja milimetrada tiene 30 centímetros. Y si hicieran cada 10, 10, 5, 5 y 5, si lo ponen así serían cuatro hojas que tienen que hacer en paralelo: 1, 2, 3 y 4. Póngale cinco hojas por si me descacho. Entonces van a ser cinco hojas milimetradas que tienen que pegar todas así. 7 y 55, 15 voltios. 8 y 5, 15 voltios. 8 y 10, 15 voltios. 8 y 5, 8 y 10. 8 y 25, 15 voltios. 8 y 29, casi llegando a 8 y 30 antecitos. ¿Cuánto? 15 voltios. ¿Por qué lo dice acá? Y acá se sustenta esto. Desde acá se sustenta esto. Es una sustentación a largo plazo de la carga. 15 voltios. ¿Vale? Lo que sí pasa es que los tiempos, los tiempos del YouTube que arrancamos, que eran, por aquí les digo el rango. Entonces, el rango desde 736 hasta 1525. De 7,36 a 15,25 cada 5 segundos, C.6. 8 y 30. ¿Listo? Se hacen, ahí la entendiste. 14,6, 8 y 30. 8 y 30 minutos, 14,6 voltios. ¿Listo? Siguiente medida. 31, 32, 33, 34. Se, se me pasó el tiempo, 34 y 15 voltios. Volví a subir. Pum, lo toman. 15 voltios. Siguiente. 26, 27, 28, 29, 30.

9.2, 26, 27, 28, 29, 30, 9, 31, 32, 33, 34, 35. 8.9, 36, 37, 38, 39, 40. 8.8, 44, 45. 8.7. 46, 47, 48, 49, 50. 8.6. 4, 5. 8.6. 8, 9, 10. 8.5. 4, 5. 8.5.

8.3, mire, estoy pendiente acá, cada 5 segundos. ¡Eh! ¡Hey! Ahí quieto. 8.3. 8.3. Ahí, 8.2. ¿Y hasta qué tiempo me tengo que ir? Hasta el 15.25.

8.2. 8.2. 8.2. 8.2. 8.2. 8.2 con el pause, ustedes pueden pa eh, con la tecla espacio de su teclado. Pueden pausar el video en YouTube. Entonces, miren, tan solo estoy dándole tecla pausa, tecla espacio de su teclado. Y cuando la línea de tiempo se me esconde, le vuelvo a oprimir tecla espacio de su teclado para que me vuelva a salir de la línea de tiempo. Que en esto es lo que me estoy basando. Cada cinco segundos estoy tomando la medida. Entonces, solo con la tecla espacio. Mire, solo la tecla espacio y ya. Ahí, espacio 8-2. Ahí, espacio 8-2. Ahí, espacio 8 -2. Ahí, Espacio 8-2.

82 82 82 82 La corriente sí está cambiando hartísimo. Cuando veo una gráfica la corriente tiene que estar pendiente la corriente. La corriente sí varía mucho. 82 la corriente está abriendo lo que quiera. 8-2. Las gráficas todas deben dar la misma. Deben ser iguales. No deben cambiar. 8-2. Esa podría ser un punto de comparación. Ustedes comparan sus gráficas. Si les está dando igual, hay algo mal. 8-2. 8-2. 82 82 82 la corriente cambia, sí está cambiando de ese, ese es más de cuidado. 82 8-2 8-2 8-2 Tranquilos, quedan dos minutos 8-2 8-2 Dos minutos 8 2. Pero si hiciera la de la corriente, tienen que estar viendo, la corriente estaba variando hasta hace unos segundos atrás, hasta unos tres ciclos atrás, hasta hace unos 30 segunditos atrás. La corriente estaba variando inmensamente. La gráfica de la corriente sí les va a estar cambiando mucho. 8-2. ¿Listo? Y ya vamos llegando como hasta los 15 y algo. Entonces, yo no me acuerdo hasta, hasta ahí. Uy, ya iba a darle, mírelo, hasta acá. Entonces, llevamos 14, 17, 18, 19, 20, 8, 2 y 21, 22, 23, 24 y 25. Me quedé sin carga en la batería de la cámara. Listo, ahí están todos esos valores. Los acabé de decir, se los anotaron. Ahí están todos los valores, se los acabé de decir. La corriente les varía. La corriente ya va a ser otro cuento. La corriente ya es otro cuánto Entonces, si vamos al plano de la corriente, hacer la, la, la gráfica de la corriente, vuelvo a iniciar acá. Entonces arrancaba en donde? En 7 31. ¿Listo? Entonces lo Arrancamos en la 7 y que 31 30, Listo. Creo que ahí arrancó 7 y 40. Fue lo que había dicho. Como que 7 y 40. Listo. Entonces, 7 y 40 arrancamos. Corriente. Plano de la corriente. La corriente es esta. Listo, está la corriente. Entonces arrancamos. 7.40 está con 0.0. 7.40 ya es más difícil. Es que la corriente ya les va a cambiar. ¿Cuánto ya no va a ser tan fácil? 40, 0, 0 amperios. 2, 3, 4. Tomen nota, va a ser, va a ser larguito, pero tomen nota. Arranquen, mire, 7.45. 0.07 amperios. 1.

1 amperio con 170 miliamperios, 1.17 amperios, 1.17 amperios. 8 minutos y 30 segundos, y 35 segundos, 1 amperio 24, 1.24 amperios. 8 minutos y 40 segundos, 1 amperio y 30, 1.30 amperios o 1.

Eh, 10 minutos y 10 segundos, 1,31 amperios. 10 minutos y 15 segundos, 1,30 amperios. 10 minutos y 20 segundos, 1,30 amperios. 10 minutos y 25 segundos, 1,30 amperios. 10 minutos y 30 segundos, 1,29 amperios. 10 minutos y 35 segundos, 1,28 amperios. 10 minutos y 40 segundos, 1,29 amperios. 10 minutos y 45 segundos, 1.28 amperios. Creo que allá me había quedado sin batería porque ya pasó como de día, creo que ya está de día. Bueno, sigamos, 10 minutos y 50 segundos, 1.14 amperios. 10 minutos y 55 segundos, 1,14 amperios. 11 minutos, 1,14 amperios. La batería está sirviendo, miren que la batería ya está sirviendo. ¡Ey! ¡Ah, carajo! 11 minutos y 5 segundos, 1,14 amperios. 11 minutos y 10 segundos, 1,14 amperios. 11 minutos y 15 segundos, 1,14 amperios. 11,20 segundos, 1,14 amperios. 11 minutos con 25 segundos, 1,14 amperios. 11 minutos con 30 segundos, 1,19 amperios. 11 minutos con 35 segundos, 1, 1,3 amperios. 11 minutos con 40 segundos ey. 11 minutos con 40 segundos, 1, 1,3 amperios. 11 minutos con 45 segundos, 1,19 amperios. 1,50, min, 11 minutos con 50 segundos, 1,3 amperios. 12 minutos, 1,3 amperios. 12 minutos con 5 segundos, 1,3 amperios. 12 minutos con 10 segundos, 1, 1,2 amperios. 12 minutos con 15 segundos, 1,3 amperios. 12 minutos con 20 segundos, 1,3 amperios. 12 minutos con 25 segundos, 1,3 amperios. 12 minutos con 30 segundos, 1,2 amperios. 12 minutos con 35 segundos. 1,2 amperios. 12 minutos con 40 segundos. 1,2 amperios. 12 minutos con 45 segundos. 1,11 amperios. 12 minutos con 50 segundos. 1,2 amperios. 12 minutos con. 55 segundos. 1,11 imperios. 13 minutos. 1,11 imperios. 13 minutos con 5 segundos. 1,2 imperios. 13 minutos con 10 segundos. 1,11 imperios. 13 minutos con 15 segundos. 1, 1,1 amperios, 13 minutos con 20 segundos. 1,2 amperios, 13 minutos con 25 segundos. 1,2 amperios, 13 minutos con 30 segundos. 1,2 amperios, 13 minutos con 35 segundos. 1,2 amperios. 13 minutos con 40 segundos. 1, 1,2 amperios. 13 minutos con 45 segundos. 1,2 amperios. 13 minutos con 50 segundos. 1,2 amperios. 13 minutos con 55 amperios. Eh, 13 minutos con 55 segundos. 1, 1,1 amperios. 13, 14 minutos. 1,11 Amperios. 14 minutos con 5 segundos. 1,11 Amperios. 14 minutos con 10 segundos. 1,11 Amperios. 14 minutos con 15 segundos. 1,11 Amperios. 14 minutos con 20 segundos. 1,11 Amperios, 14 minutos con 25 segundos. Se acabó la batería. 14 minutos con 30 segundos. Toma de medida final de la carga de la batería en corriente y en voltaje.